Señor Facundo Nani. Julio, gusto ¿cómo verte. Estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. Gusto verte. Queremos, ¿cómo empezaste el recorrido acá? Sitio emblemático de Tucumán y de los pasos de Belgrano por Tucumán. Suelo de gigantes, estamos pisando suelo de gigantes. Exacto. Acá, así como estamos, y con esta alegría de estar aquí, se libró una de las batallas más importantes de todo el continente americano. Es decir, tenemos el lujo, el gusto como tucumanos de que esta batalla, ¿verdad? Recordemos el 24 de septiembre de 1812, marcó simplemente eso, el retroceso del ejército realista, ¿verdad? Que Pío Tristán frenara, digamos, en su embestida, en su, ¿verdad? O sea, venían triunfantes, el ejército del rey, el ejército realista, venía de la batalla de Huaqui, venían confiados. Y aquí, Belgrano, a cargo del ejército auxiliar del Perú, dijo basta, digamos, le puso un límite. ¿Te acuerdas? Belgrano desoyó, desobedeció lo que le decían cómodamente el triunvirato sentado en el sillón de Buenos Aires de que retrocedan hasta Córdoba. Claro. ¿Qué implicaba retroceder hasta Córdoba? Mirá, implicaba perder un poco el norte. Claro. Sí, había razones políticas, estratégicas para tomar esas decisiones, si no es que el primer triunvirato quería destruir al norte, no sería lícito decir eso, pero entendían que no había muchas posibilidades de triunfo. Belgrano peleó con una inferioridad numérica, ¿verdad? Y sin embargo, Belgrano intuyó que los gauchos y paisanajes tucumanos advirtió algo de la disposición a la pelea, digamos, a la contribución a la guerra en este pueblo. Se animó y le salió la jugada bien. Y acá se libra entonces la batalla. ¿Por qué acá es la Plaza Belgrano? Sabemos que ha sido exactamente acá. Sí. Eso está muy bien documentado. Digamos, este es el suelo. Acá se llamaba Campo de las Carreras, ¿sí? A veces le decían la Tablada. Sí. Y después asume un segundo nombre que es Campo del Honor. Después de 24 de septiembre. Era, digamos, una explanada. Es un territorio que no era urbano, ¿sí? Sí. Es decir, estaba, digamos, fuera del trazado urbano de esta pequeña ciudad de unos 4.000 habitantes. Una zona rural, podríamos decir. Una zona, claro, un poco rural o de transición entre el campo y la ciudad, de un pueblo de unas 4.000 almas, chiquitito, ¿verdad? Uh-huh. Una ciudad que todavía no era provincia, estamos en 1812, y que dependíamos de Salta, ¿te acordás de Salta? Tucumán. ¿Verdad? Después de esta batalla, sí, Tucumán cobra cierta envergadura y incluso ese es el argumento que se usa en 1814 para convertirlo en provincia, ¿no? Tiene consecuencias por todos lados, tiene consecuencias militares, políticas, implica también el posicionamiento de Bernabé Arauz y de la familia Arauz como el gran clan o el gran grupo político de tucumano, porque tiene una participación decisiva, y entonces eso va a hacer que después Bernabé Arauz sea el primer gobernador tucumano, que se construya la provincia de Tucumán en el 14, tiene consecuencias y, digamos, resultados, transformaciones en todo punto de vista. Y sobre todo, como decíamos recién, marca, digamos, un momento en el cual el ejército del norte pasa de ser perseguido a perseguidor, pasa de ser, digamos, de la retaguardia a ir a la vanguardia, y después lo ratifica y se va a Salta el año que viene y le vuelve a ganar al ejército realista. Es un momento, un quiebre, un antes y un después. Tucumán empieza a ser un poco un suelo transitado, una especie de puerto terrestre o zona, digamos, acá como vos ves también homenaje. Toda la Plaza Belgrano hace homenaje, digamos, tanto en sus monumentos, en sus insignias. A la gran batalla de la independencia. A la gran batalla, marca un antes y un después. Yo creo que incluso hay una deuda argentina, ¿no? El discurso nacional argentino, digamos, no es una batalla tucumana, digamos, no es un acontecimiento de una escala local, es un acontecimiento de una escala, digamos, nacional o americana. Claro. Belgrano, como vos decís, en septiembre está frente a un pueblo que no se conoce mutuamente. De ahí va a iniciar Belgrano y San Miguel de Tucumán un vínculo hermoso, estrecho, con algunas rispideces o conflictos que ya lo vamos a ver a lo largo de nuestra conversación. Entonces, realmente es una batalla que lo tiene todo en cuanto a narrativa, acontecimiento y a consecuencias, ¿verdad? Al vigor que tuvo esa batalla y que marca también un comienzo de un gran vínculo entre Belgrano y esta querida ciudad de San Miguel.